Lección 312. Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos, por lo tanto, lo que queremos contemplar. Pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver, lo que hemos decidido contemplar. ¿Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver? No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también.